Radio UACH Valdivia en Instagram y Facebook, arroba Radio UACH en Twitter, y visita toda nuestra programación en www.radiouach.cl. El Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile presenta Plaza de la República. Este remanso de aguas claras, un día de mayo, despertó. El principal paseo público de la región de Los Ríos se convierte en espacio de discusión, reflexión y formación ciudadana. Bienvenidos. Viene bajando. Buenos días a todas, buenos días a todos, ¿cómo están? Les habla Verónica Fuentes, desde la Universidad Austral de Chile. De poder compartir con ustedes en este programa que no siempre me ha resultado desde el Centro de Estudios Regionales. Pero no quien les habla Verónica Fuentes, parte Pablo, del equipo, que no les da la bienvenida y espere que... No está bien, yo sé que está algo lento al parecer la señal. Sí. Tal vez, mira, si tengo más dificultades voy a apagar la cámara, pero solamente dar la bienvenida a quienes nos escuchan esta mañana. Nos encontramos en este programa de Plaza de la República. Yo comentaba que hace rato que no nos podíamos ver. Yo estuve con una licencia médica y entre medio tuvimos un receso universitario. Así que para mí, como siempre señalo, es un gusto, es un agrado estar acá. Disfruto profundamente este espacio y espero que efectivamente contribuya, que es la intención nuestra. Y que contribuya en distintas direcciones. Nosotros hemos hecho, a lo largo del recorrido de este programa, hemos invitado a distintas, diría yo, distintos líderes, ¿cierto? Hombres y mujeres que desarrollan distintas actividades en la región, que están pensando la región y que intentan contribuir a su desarrollo, a mejores condiciones de vida para todas y todos. Y en ese contexto hemos también avanzado en estas últimas sesiones, hemos estado con Pablo Beltrán, quien hoy día nuevamente nos acompaña, generosamente por cierto. Hola Pablo, ¿cómo estás? Hola Verónica, ¿cómo estás? Muy bien, acá disfrutando, bueno, la primavera. Un gusto recibirte, Pablo. Gracias. Sí, pues sí, está medio esquivo, sí. Medio esquivo, pero bueno, se agradece los rayitos de sol después de un invierno intenso que tuvimos este invierno en Valdivia particularmente. Y Pablo, como ustedes han podido escuchar en las ocasiones anteriores, administrador público, pero su trayectoria ha estado prioritariamente concentrada, focalizada en el área del cooperativismo, de las economías solidarias, asesor en esa línea de trabajo, y además él también es socio de una cooperativa de Valdivia Sin Basura, ¿cierto? Así que, y en esta experiencia en la que nosotros queremos compartir, transmitir a través de la radio de la Universidad Austral de Chile y de este programa Plaza de la República, así que muchas gracias Pablo, como siempre te señalo, agradezco el tiempo, el trabajo que generosamente compartes con nosotros y nosotras. No, de todas maneras, muchas gracias a ustedes. Para mí es grato poder conversar estos temas, sobre todo porque también me considero un investigador de la economía social y solidaria y todo lo que vaya a contribuir a que ese sector se desarrolle en una economía convencional, creo que apunta a difundir. Básicamente tiene harto de evangelización, de conocimiento, y creo que entre teoría y práctica creo que se va desarrollando y se va concretando nuevas formas de desarrollo. Muchas gracias, efectivamente, y nuestro interés en ese sentido, y por eso convergen, ¿cierto?, tu interés y los nuestros como Centro de Estudios Regionales, es poder promover, en este caso, el fortalecimiento del cooperativismo, de la economía solidaria. Desde ese punto de vista traemos a colación las conversaciones que hemos estado teniendo, sosteniendo en las últimas sesiones. Si no me equivoco, en la última ocasión conversábamos
básicamente de qué es lo que es cierto. Partimos al inicio, la primera sesión, conversando qué es lo que era el cooperativismo, cuáles eran los principios que lo inspiran, pero luego en la segunda sesión avanzamos más en qué significa formar una cooperativa, como qué es lo que finalmente, qué es lo que implica desde el punto de vista de los pasos de la formación de las cooperativas. Si es que no me equivoco, Pablo, porque a mí la memoria me puede traicionar. Lo conversábamos antes de iniciar el programa, que cuando en estas condiciones de estrés que significa trabajar de manera remota, efectivamente a uno se le van perdiendo algunos detalles. De todas maneras, sí, la idea era poder dar un recorrido como desde la génesis hasta el porqué. Y la pregunta que creo que un poco quedó, que lo tengo un poquito más resumido acá, era ¿por qué las cooperativas en tiempos de crisis? Exactamente. Acá tengo unos puntos que quizás puedo compartir de manera rápida para entrar a lo que íbamos a hablar en esta sección, que básicamente ¿por qué las cooperativas en tiempos de crisis? Porque básicamente las cooperativas colocan en el centro el desarrollo local de las personas y el bien común. Parte fundamental de la cooperativa es satisfacer las necesidades de su asociado y de la comunidad. Después, contribuir a la generación de resiliencia y estabilidad del territorio frente a las crisis. Se ha demostrado que las cooperativas son más resilientes a las crisis económicas, porque finalmente, más allá del rol económico que cumple, también son una organización social y por ende la fuerza de su asociado no reside solamente en lo económico, sino en los vínculos y la... y los recursos intangibles, diría, o el factor C, diría Raceto, que finalmente genera que el compañerismo, la comunión entre las personas logren salir de manera colectiva en su proceso, que vaya más allá de la generación de utilidad, que se vería como el indicador de éxito. Que sería la empresa tradicional, claro. El indicador de éxito en la empresa, cuánto crecimos cada año en términos económicos. Pero quizás... Pablo, me permito... Perdón, dale, tenía la idea, discúlpame. Bueno, en base a eso, otra idea es que en tiempos de crisis permite generar empleos e inclusión social, sobre todo los sectores que han sido más excluidos, ya sea mujeres, jóvenes, recién universitarios que no tienen la experiencia laboral. Sabemos, y también a nivel de adultos mayores, y también incluso a nivel de la inclusión de la discapacidad, cómo las personas también pueden generar espacios protegidos del trabajo y también permite una mayor inclusión en ese tema. Y hay experiencia hoy día al alero del Senadis que genera, por ejemplo, incubadora de cooperativas para la discapacidad. Bueno, otro factor es que generan un arraigo y conexión al territorio. La economía social y solidaria y las cooperativas principalmente no se deslocaliza. Es como, bueno, hay ejemplos y el gran ejemplo que hoy día se habla es Mondragón, que está bien deslocalizado, ha generado otras empresas en otros países, pero la idea es que las cooperativas son del territorio, se arraigan del territorio, los socios son dueños que viven y habitan el territorio, entonces desde ahí ellos trabajan en las cooperativas, tienden a trabajar con su entorno. Entonces son partícipes, colaboradores del desarrollo del territorio. Lo otro es que usan mejor los recursos locales y distribución equitativa de la riqueza. Obviamente tienden a ser más conscientes con respecto a la extracción de recursos y utilización de ellos y cómo poder utilizarlos de manera más sustentable. Y por último, contribuyen al empoderamiento y la participación ciudadana, y eso básicamente, principalmente, es por la lógica que hay detrás del cooperativismo, de esta gestión asamblearia, de toma de decisiones de manera colectiva, donde una persona es un voto y no está definido por el capital que tenga, a diferencia de las empresas tradicionales, lo que hace que incentive la participación, que ayude a la gente a poder practicar la participación, a desarrollar hábitos de toma de decisiones colectivas que yo creo que contribuyen a que después esos mismos espacios que se dan al interior de una cooperativa, por ejemplo, puedan replicarse después en la misma junta de vecinos o en otras organizaciones comunitarias. Entonces, desarrolla organización, desarrolla comunidad. Y eso sería... Excelente. Sí, los elementos que favorecen o que permiten, digamos, defender la conformación y fortalecimiento de las cooperativas. Esas serían sus ventajas, dicho en un lenguaje más,
más tradicional, conservador desde los puntos de vista de las empresas. Pero yo me quería detener en un punto en particular que tú lo mencionaste, pero que yo creo que es importante tal vez explicarlo un poco más para que quienes nos escuchan esta mañana o después cuando lo vean, cuando puedan ver el programa, ustedes saben que queda, esto se graba, está siendo transmitido en este minuto vía Skype. Desde ese punto de vista, la ventaja de las tecnologías es que nos permite después disponer del programa, queda en el Facebook del Centro de Estudios Regionales y también queda disponible en la página de la radio de la Universidad Austral de Chile. Y me consulta, Pablo, dice, relación con la resiliencia. ¿Por qué tú dices, por qué planteas, para que lo podamos conversar acá, por qué planteas que las cooperativas pueden ser mucho más resilientes que lo que son las empresas tradicionales? Frente a una crisis, a un contexto de crisis como este que estamos viviendo. ¿A qué te refieres con eso, por favor? Quiero decir que básicamente porque las cooperativas tienen una capacidad de anteponer el bienestar antes, el bienestar societal, antes de la generación de la utilidad ganancia neta que busca una empresa tradicional. O sea, una cooperativa podría estar funcionando bajo los costos o incluso teniendo pérdidas, pero manteniendo la relación laboral de los asociados, porque la cooperativa, más allá de generar el trabajo, también puede permitir que sus asociados o la misma cooperativa pueda satisfacer otros tipos de necesidades. Las cooperativas se centran en satisfacer las necesidades. Y obviamente, si la cooperativa y el grupo humano de los socios es capaz de poder ver esa ventaja que tienen como unidad productiva, podría buscar estrategias, no solamente quizá en el plan de negocio que están desarrollando bajo un rubro específico, sino que podría ampliarlo para poder satisfacer sus necesidades de manera integral. Y eso es un poco lo que caracteriza un poco a las cooperativas, que pueden también soslayar o poder dejar de recibir utilidades por mantener esta estructura cooperativa que básicamente en esta construcción social se van generando recursos no intangibles que no pueden ser medidos de manera económica, pero que sí pueden ser medidos en términos de autoestima, de confianza, de fortalecimiento del tejido social, de participación, que creo que son los factores que permiten que una cooperativa pueda ser más resistente en el tiempo. Quizás comparado con la empresa tradicional, una cooperativa puede decir que podría tener en términos de rentabilidad, es más a largo plazo que una empresa tradicional que busca su rentabilidad en el corto plazo. Pero en términos de duración, las cooperativas, si son bien administradas, si existe el compromiso por parte de sus asociados, si existe una lógica de retribución cooperativa-socio, finalmente, y los socios perciben, más allá de lo económico, perciben que la cooperativa está haciendo un aporte a sus vidas y a su satisfacción de necesidades, pueden durar más allá en el tiempo que una empresa tradicional, y esos estudios lo han demostrado así. Perfecto. Entonces, finalmente, si uno pudiera resumir, podríamos decir que las cooperativas persiguen un conjunto de beneficios que no son solo la ganancia, ¿cierto? Importa la ganancia, pero no es el único, no es el centro o el objetivo principal de las cooperativas, que hay otros objetivos también que se persiguen y que tienen que ver con el bienestar en el amplio sentido de las personas y de las comunidades en general. Y desde ese punto de vista podrían resistir de mejor forma condiciones tan adversas como las que estamos viviendo. Sí, de todas maneras, como les decía, las personas anteponen al capital y eso es importante porque, bueno, una cooperativa que se dedica, por ejemplo, a la satisfacción del trabajo y puede encontrar que, ¿qué vamos a hacer? O sea, hay un grupo de personas que se junta todos los días a trabajar por algún producto que quizás ofrecen al mercado y de la noche a la mañana cierran su mercado y dicen, ¿qué hacemos? Si no hemos reunido todos los días a tomar decisiones colectivas sobre cómo producir, hoy día nos vamos a ir para la casa porque en realidad cerraron el mercado. O sea, y en realidad nos vamos a ir a satisfacer nuestras necesidades de manera particular. O en realidad vamos a usar esta estructura para poder satisfacer las necesidades, por ejemplo, del alimento, del abrigo. Cómo también la cooperativa puede, y en ese sentido, es mucho más flexible.
porque puede tener la capacidad de adaptación del compromiso de sus asociados para poder cambiar la estrategia y poder seguir satisfaciendo necesidades, pero quizás ya no la del trabajo, sino la de la alimentación, la de la vivienda o algún otro tipo de necesidad que tenga. Entonces, creo que va a depender mucho del compromiso y el sentido que se le dé a esta cooperativa. Generalmente las misiones de la cooperativa, las que he visto yo, actualmente parten señalando que más allá de proveer un servicio de buena calidad o un producto, lo que buscan es satisfacer las necesidades de sus asociados, o principalmente brindarle bienestar a sus asociados. Y desde ahí creo que es una herramienta jurídica que tienen las personas para poder también salir más adelante. Y obviamente las cooperativas crean estos valores intangibles que te comentaba, recursos no convencionales, diría Magnif, factor C, diría Raceto, como la generación de la confianza, el compromiso, el compañerismo, la comunión, que finalmente ayudan a sostener a la organización en tiempos difíciles, ya que no es lo económico que interesa, sino que la sobrevivencia. Y ya que se generan herramientas de autogestión, obviamente en la autogestión entendida como algo colectivo, no como algo el auto no como el individualismo, no es la premisa individualismo, neoliberal de que tú resuelves porque tú eres el que sabe lo que necesitas y la mejor forma de resolverlo, claro, y resuelve de manera individual. No es esa la premisa, sino que de manera colectiva, ¿cierto?, en función de las necesidades, las características del grupo, se diseñan estrategias que sean más pertinentes a sus necesidades. Así lo entiendo yo, ¿verdad? Así y tal cual aportan a esta estrategia, que obviamente aportan sus capitales para un bien común. Entonces, básicamente, se genera una unidad de lo poco que tiene cada uno para poder hacer algo que vaya en perspectiva de sus necesidades y aspiraciones. Y creo que eso es fundamental para entender que, en realidad, ahí hablamos más de cooperativismo, ¿no? Más allá de la cooperativa es la personalidad jurídica, tiene una estructura que se rige en base a una ley, pero el cooperativismo en sí es una forma de relación recíproca de producción y de reproducción de organizaciones y personas que busca satisfacer sus necesidades y que de eso lo hace de manera colectiva y en comunión con las relaciones que tienen con la comunidad. Creo que eso es fundamental para entender que en realidad No necesita hacer cooperativas para hacer cooperativismo. Eso es un tema. Pero sí se necesita ser cooperativista para hacer cooperativa, porque uno puede ser cooperativa sin ser cooperativista. Entonces, ahí creo que son las cosas que se tienen que ir trabajando, pero también tienen que entenderse que finalmente es todo un proceso de confianza y de ayuda mutua entre personas que deciden satisfacer sus necesidades de manera conjunta. Pablo, tú muy bien lo señalaste cuando empezaste a explicarnos, a enseñarnos, ¿cierto?, acerca del cooperativismo y de las cooperativas, como haces tú la distinción, y acabas de señalar que uno ve un conjunto de ventajas, si lo pudiéramos denominar así, a la hora de hablar de la conformación y desarrollo de las cooperativas. Pero quienes nos escuchan capaz que piensen o estén pensando, como me surgió a mí la duda, pero ¿cuáles son las desventajas? Porque si fuera tan loable, me voy a poner acá en el rol de abogado del diablo, ¿no? Si son tantas las ventajas, tantas las luces que nos proporciona la posibilidad de construir colectivamente a través de una cooperativa, por ejemplo, ¿por qué las cooperativas no son predominantes? ¿Por qué cuesta mantenerlas en el tiempo? Y desde ese punto de vista, ¿cuáles son las desventajas? Si uno pudiera decir, bueno, sí, hay ventajas. Estos son los beneficios que una cooperativa puede proporcionar. Sin embargo, nos podría significar también, podríamos estar pensando qué ocurre desde el punto de vista de las desventajas, las dificultades que enfrentan. Si nos pudieras comentar, y voy a comentar, para quienes nos escuchan, que voy a agregar a un invitado a nuestra conversación que me está aquí, ¿cómo se dice?, marcando. Que es un invitado que tenemos, que es Claudio Morris, que es de la cooperativa Cuenca del Lago Riñihue, ¿cierto? Que es una cooperativa de servicios turísticos, y yo creo que él también nos va a poder colaborar en esto de ver la experiencia. Pero mientras tanto, si tú puedes, Pablo, comenzar, ¿sí?, y yo voy a resolver técnicamente, perfecto, que no sé cómo se hace, pero voy a tratar de resolver técnicamente cómo agregar a nuestro invitado. Te doy la palabra. Bueno, como tú planteabas, obviamente, todo tiene dulce y agraz, y las cooperativas particularmente
si bien es un modelo que se fomenta por la potencialidad que tiene, por la potencialidad que puede ser, generar en su desarrollo, sobre todo como respuesta a, este, a esta forma también de generación de emprendimiento individual, que se ha demostrado que dura poco en el tiempo, las cooperativas tienen ciertos, primero internamente, la forma de los costos de transacción, dirían en términos económicos, el tema del ponerse de acuerdo, es un tema que no es no menor. Sobre es complejo, todo, no es si fácil. Es complejo sobre todo, primero en el tema de la cultura del trabajo que existe, sobre todo en la sociedad chilena, que básicamente está acostumbrado a tener un jefe. Y uno no acostumbra a ser jefe, y sobre todo ser jefe en un grupo de personas donde todos son jefes, pero a la vez son trabajadores. Creo que esa cultura es un trabajo que hoy día ha costado, sobre todo por este individualismo interno que tenemos en la sociedad, que nos han hecho básicamente creer que todos podemos tener un trabajo de manera asalariada, y obviamente nosotros respondemos por nuestro trabajo, pero no nos comprometemos más allá de las relaciones estratégicas que tiene que tener y la planificación que puede tener esta empresa cooperativa. Entonces, cuando se dice, cuando uno pasa a formar cooperativa, uno tiene que estar pendiente de las decisiones que se hacen. Uno no es solamente un trabajador de una cooperativa o un socio que participa de una prestación de servicios o de una y operaciones con la cooperativa, sino que básicamente también tiene que participar de su planificación y desarrollo, de su control, de cómo se va desarrollando y las decisiones que se van tomando tiene que ver con una participación activa. Entonces, creo que hoy día esa formación cooperativista, hoy día el grueso de las personas que participan recién están incorporando esas nociones de lo que significa el cooperativismo en sí. Entonces, uno tiene que entender que es como cuando uno tiene un emprendimiento individual, le pone el tiempo de trabajo y el tiempo libre. En la cooperativa, en su etapa inicial, pasa lo mismo. O sea, acá hay mucho de esfuerzo, mucho de poner tiempos que muchas veces uno no cuenta, pero es obviamente para poder desarrollar y generar un proceso de manera colectiva, que creo que es importante poderlo destacar, que cómo se van generando estructuras al interior de las cooperativas, básicamente eso se va logrando mediante el diálogo, mediante las capacidades que se cuentan y las oportunidades que tienen estas cooperativas en su entorno, que va moldeando, que va a moldear sus características para poder adaptarse a un modelo de negocio que sea estable y un proceso que lo ayude a conseguir sus fines. Eso al momento interior, sobre todo en las cooperativas populares. Por ejemplo, en Recoleta nos pasaba ahí, mucho. Perdón, Pablo, que te interrumpa, pero ahí logramos conectar a Claudio Morris. Ahí se integró la conversación. Hola, Claudio. Bienvenido, Claudio, buenos días. Hola. No, si internet está horrible, así que... Sí, lo buenos sabemos. Días. Buenos días. Muchas gracias por aceptar la invitación. Sabemos que haces un esfuerzo gigante por conectarte. Lo sé por experiencia propia, lo comentamos al inicio del programa y... Solo dar las gracias porque a pesar de todas las dificultades has tenido la disposición de tratar de conectarte. Muchas gracias. Pablo nos estaba relatando... ubicar a Claudio, sí, Pablo nos estaba relatando en su opinión cuáles son las dificultades que enfrentan las cooperativas en su funcionamiento. Y para quienes nos escuchan a través de la radio de la Universidad Austral de Chile, comentarles que nos acompaña Claudio Morris, que es de la cooperativa Cuenca del Lago Riñihue, que es una cooperativa de servicios turísticos con base comunitaria, ¿cierto? Y que hoy día también agradecemos que nos pueda comentar parte de su experiencia. Eso como presentación, Pablo, disculpa la interrupción, pero era importante poder darle el paso también, la bienvenida a nuestro invitado. Sí, de todas maneras, saludamos ahí a Claudio. Bueno, y como para seguir y en este tema de por qué el lado B de las cooperativas, primeramente es lo que decía, el tema de ponerse de acuerdo, que obviamente se puede resolver con metodologías, con mucha comunicación, con mucha participación, que creo que es un desafío al interior de cómo también se desarrolla organizacionalmente la cooperativa. Pero obviamente si se tiene un objetivo mayor, muchas veces uno confluye
y permite resolver esos escollos. Lo importante acá es comunicación, liderazgo, que son finalmente blandos, que tienen que guiar el tema. Segundo, un aspecto que muchas veces traba el desarrollo de las cooperativas es la sobreburocratización que se debe tener con respecto al Estado. Porque las cooperativas, a diferencia de una empresa tradicional, están guiadas por una ley de cooperativas, y esa ley de cooperativas establece que existe una institucionalidad que las fomenta, pero también las controla y las fiscaliza. Y esa institucionalidad es la División de Asociatividad y Economía Social, que actualmente es conocido como el Departamento de Cooperativas del Ministerio de Economía, el cual tiene un rol de, el cual anualmente, las cooperativas una vez al año, mínimo, tienen que entregar sus balances financieros, pero también tienen que entregar su acta de Junta General de Socios, que tienen que hacer una vez al año, sus memorias y también cómo ellos han distribuido el excedente. Entonces, existe una burocracia con respecto a esos papeles que hay que entregar y a la forma de organización que tiene que la ley establece. Por ejemplo, para citar una junta asamblea de socios, uno tiene que hacer todo un procedimiento de publicación con 15 días de anterioridad a la Junta General de Socios en un diario de circulación nacional, después convocar a los socios, después establecer una pauta. Pablo, pero si te pido por favor si pudiéramos darle tal vez en ese punto la misma experiencia de Joaquín, o sea, perdón, de Claudio, puede ser interesante que nos pueda ir relatando, sí, también. Recordar no sé si me escucha Claudio, porque lo perdí de la imagen en este minuto. Sí. Claudio, ¿nos escucha? Sí, saqué la imagen para que tengamos más memoria. Ah, perfecto, muchas gracias. Mira, tú estabas escuchando. Sí, lo escucho perfectamente. Excelente. Pablo nos hacía una breve síntesis respecto de las dificultades, pero primero, antes de que tú nos des tu opinión al respecto, me gustaría que tú pudieras presentarte y presentar la cooperativa que en este caso que tú lideras, o desconozco, a lo mejor la lideras con un equipo, digamos, que tú nos pudieras contar en definitiva de la cooperativa Cuenca del Lago de Riñihue, y que pudieras hacer una breve síntesis de quiénes son, qué es lo que han hecho, para que quienes los escuchan puedan conocerlos, por favor. Perfecto. Perfecto. Bueno, mira, nosotros somos una cooperativa de servicios del sector de Lago Riñihue, ¿ya? Nacimos hace más o menos unos 3 años en forma precooperativa, articulándonos con diferentes personas que tenían iniciativas, ¿ya? Principalmente el sector acá, bueno, nosotros diagnosticamos que no había ningún tipo de inversión en el área del turismo o en el área de algo que no tuviera que ver con el extractivismo, ¿viste? Con sacar madera, con explotar el bosque. Entonces empezamos a articularnos. Después nos vinculamos con la Universidad Austral, con el equipo del SEAM, Cristian Enrique, y bueno, y levantamos una propuesta de turismo de base comunitaria, ¿ya? Perfecto. Pero articulado también con otras líneas de trabajo, no solamente el turismo, sino que también la agroecología, por ejemplo. También el tema que tiene que ver cultural, ¿ya? Y sobre todo lo que tiene que ver con la protección del territorio. Porque acá nosotros vivimos en una zona de mucha biodiversidad, ¿ya? Más del 60% de la comuna es bosque nativo. Somos la comuna que tiene más bosque nativo de toda la región, ¿ya? Pero así todo está muy desprotegido. Entonces nosotros como personas que teníamos iniciativa empezamos a detectar todos estos problemas, a articularnos para poder mejorar nuestros procesos productivos, ¿no es cierto?, asociarnos, y en ese camino hemos estado. Hasta ahora somos 18 socios, donde tenemos diferentes tipos de servicios, desde cabañas, tenemos pesca con mosca, tenemos senderismo, tenemos kayak, salida en caballo, también estamos trabajando un museo local para rescatar lo que fue el Riñihuazo, ¿ya? Entonces, en ese trabajo estamos, principalmente ahora también mucho, mucho con el tema de la protección del territorio, que es que ahora se quiere volver a imponer este proyecto nefasto de Colbún. Bueno, a nosotros nos afecta directamente ese proyecto, porque nosotros estamos levantando este proceso hace más o menos, como te digo, 3 años, pero ya veníamos pre eso ya como 5 años más o menos. Entonces, tenemos una playa en nuestra junta de vecinos que también está asociada,
de forma indirecta la cooperativa, que pucha, tendría un impacto tremendo en esa playa, se quedaría inundada. Y con todos esos procesos, más o menos, estamos trabajando. Entonces, según lo que yo estaba escuchando con Pablo, como esto tiene que ver más o menos cómo... el Estado se relaciona con las cooperativas. Bueno, nosotros también hemos tenido experiencias bastante malas. Todavía estamos con problemas de constitución, la oficina es súper centralizada, con la persona que veníamos trabajando del DAES, que no es del DAES, sino que es una persona de fomento, que es como un intermediario entre el DAES, que está en Santiago, hipercentralizado. Bueno, esa persona hace poquito renunció, entonces todo ese trabajo que veníamos haciendo con él también ya queda en el aire un poquito. Hemos tenido bastantes problemas con todo lo que tiene que ver con los estatutos, ¿viste? Porque te pasan un estatuto tipo, tú lo trabajas y después se lo entregas y te devuelven, el mismo Estado te dice que su mismo estatuto tipo tiene un montón de problemas. Entonces, vemos más o menos que el Estado tiene en abandono lo que es el cooperativismo, no lo tiene como una prioridad, ¿ya? Siendo que el cooperativismo es muy importante a la hora de articular los territorios, a la hora de fomentar la participación, la democracia en los territorios, el desarrollo comunitario. Y hemos visto que esto tiene que cambiar en 180 grados o en 360 grados. Ojalá en un futuro con un nuevo Estado, ¿no es cierto?, que estamos en este proceso constituyente, donde las cooperativas tengan un rol central, ¿ya? También tengan un financiamiento propio, basal, ¿ya? Porque como te digo, no solamente una línea económica, sino que también es un tema de desarrollo comunitario de los territorios, de cómo valoramos lo que tenemos y también cómo participamos en desarrollarlo, no solamente siendo espectadores de políticas impuestas, sino que también nosotros creando nuestras propias políticas locales. Y en ese Estado que soñamos en el futuro, esperemos que sea el camino, como lo está haciendo Argentina, por ejemplo. Argentina está dándole un foco principal a las cooperativas, incluyeron un ministerio de cooperativas específico, fondos basales, por ejemplo, el mercado, le están asegurando mercados a las cooperativas. Nosotros acá en Chile tenemos que competir con el mercado transnacional, ¿ya? Donde el Estado está enfocalizado en exportar, ¿ya? En exportar y no en desarrollar los territorios, sino que está con esta de materia prima, ¿no es cierto?, de exportación, y tiene completamente abandonado lo que es el cooperativismo. Está, existe, pero algo como más teórico, te podría decir, como más para el papel, ¿ya? Porque como una declaración más que como una política concreta, ¿sí? ¿Entiendo bien? Exactamente, como algo de decir, sí, está, exactamente, pero no hay una... Hay instrumentos, pero son súper engorrosos, súper complicados y que no permiten que esto florezca, ¿ya? Eso es principalmente. Entonces eso tiene que cambiar porque las condiciones están para que el cooperativismo se pueda desarrollar, pero el Estado les pone mucha, mucha traba. Claudio, y si pudiéramos considerar la experiencia, ¿cierto?, de esta cooperativa que está, como tú ya lo señalabas, ubicada en la cuenca del lago Riñihue, que es una cooperativa de servicios turísticos con base comunitaria. Si uno pudiera mirar la experiencia de ustedes, la trayectoria de ustedes, ¿cuáles serían, dirías tú, ciertos hitos que marcan el desarrollo? Hablaste de una primera etapa, según entendí, de precooperativa, luego avanzaron a otra etapa, desconozco en qué consiste esa otra etapa. Si tú nos pudieras relatar así de manera resumida, mira, nos quedan menos de 15 minutos de programa, pero me gustaría que quienes nos escuchan hoy día esta mañana en Plaza de la República, acá en la radio de la Universidad Austral, pudieran más o menos imaginar qué fases pueden estar pasando las cooperativas, o si aquellos grupos, comunidades que están interesadas en armar alguna cooperativa, se pueden imaginar cuál es el proceso que se puede vivir. Ya, perfecto. Mira, bueno, como hitos, principalmente aquí hay personas de la cooperativa que son personas que han vivido toda su vida en el campo y otras personas que vinimos de ciudad, que hemos vivido en la ciudad y que nos vinimos a la zona rural. Entonces, en esa mezcla surge la necesidad de encontrar trabajo, principalmente, ¿ya? Perfecto. En los territorios. Y un trabajo que no tenga que ver con destruir y con ser mal pagado o con ser explotado, sino un trabajo de calidad que nos permita ser felices, desarrollarnos, bajo la filosofía del buen vivir, de la escala humana, ¿ya? Entonces, en ese contacto, al tratar de identificar, vimos que no había ninguna posibilidad de desarrollarnos en ese ámbito, ¿ya? Uh-huh.
Por lo cual ahí ya tienes un primer hito donde hacemos un diagnóstico, donde nos damos cuenta que no hay ninguna posibilidad de forma individual de desarrollar proyectos que tengan que ver, por lo menos en el sector donde vivo yo, donde apenas tenemos internet, como tú puedes ver, siendo que estamos a una hora de Valdivia, tenemos el lago de la región, ¿ya? Donde hace poquito se pavimentó, hace muy poquito se pavimentó acá, tú venías para acá, era un camino horrible, lleno de hoyos. Entonces, en un estado de abandono, ¿viste? De abandono por parte del estado del territorio. Entonces ahí nos dimos cuenta que a través de una cooperativa podíamos impulsar el desarrollo de infraestructuras, ¿ya? Juntos. Eso es lo principal. Y, eso para es que la, primer, gente la primera etapa que tuvo que ver entonces con este diagnóstico que ustedes realizan. Perfecto. Claro. Sí. Y ahora una segunda etapa, bueno, ya ahora que lo levantamos, ¿no es cierto? Igual hemos tenido varios problemas personales también, de enfermedades de algunos cooperados, ¿viste? Entonces también hemos ido agregando nuevas formas, ya no solamente el turismo, porque empezamos a darnos cuenta que, bueno, que el turismo también estaba muy en riesgo de cambios, por ejemplo, esto del COVID. Entonces empezamos a ver que teníamos que abarcar otras áreas. Entonces, como por ejemplo, ahora estamos muy centrados en la agroecología, ¿ya? Estamos tratando de ver a ver si sale un nuevo proyecto con la cooperativa que tenga que ver con desarrollar un centro de productivo, ¿ya? Porque, mira, nosotros tenemos una playa hace 4 años y todavía no tenemos la resolución del agua potable. Aunque tú no lo creas, no podemos vender nuestros productos porque no tenemos agua potable, o sea, siendo que somos una zona turística de primer nivel en la región, ¿ya? Y no tenemos agua potable para poder levantar... Te creo, y lo sé, porque también es lo que les ocurre a las comunidades mapuche, por ejemplo. Yo que he trabajado mucho en ese ámbito, es la misma situación que enfrentan las comunidades. Están, digamos, lo que señalaba Pablo, hay una serie de requisitos que establece la institucionalidad que no se ajustan a las características de los territorios ni de las comunidades. Claro, yo creo que esto no es casualidad, ¿sabes? Yo tampoco creo que esto sea casualidad, esto es una política de Estado que tiene que ver con que los territorios no se desarrollen, ¿ya?, para poder mantener este nivel de exportación, este nivel de extractivismo. Porque si los territorios se desarrollan, van a chocar completamente con este modelo exportador. Entonces yo creo que es una política sistemática que tiene que ver con que los proyectos locales no puedan levantarse, no puedan ser autónomos, o les cueste mucho, la gente desista. Entonces yo creo que con una política que alguna en un tiempo más vamos a tener, ojalá, un Estado... que termine con lo subsidiario, ¿ya?, y que realmente se ponga las pilas con su pueblo, con su tierra, donde esto va a salir a flote al tiro, porque con unos fondos específicos, con entender, por ejemplo, si queremos desarrollar el turismo, ¿cómo es posible que un territorio no tenga agua potable? Si eso, ¿cuánto va a costar levantar un proyecto de agua potable para el Estado? Imagínate, un camino cuesta 30 millones de pesos. Claro. ¿O cómo es posible, cierto, que zonas que están relativamente cercanas a la capital de la región no tengan internet? Y aquí yo también comento y comparto tu misma experiencia. Yo vivo en la zona a media hora de Valdivia, soy de la comuna de Valdivia, vivo en una zona rural, y para poder hacer transmisiones, hacer mi trabajo, me debo trasladar a otros lugares, mudarme a otros lugares, porque en la zona costera, por ejemplo, Pilolcura, Las Minas, Bonifacio, que es del sector que estoy hablando, del territorio Inalaf, el territorio Lafkenche, no tenemos conexión permanente y de buena calidad a la internet. Es solo por dar un ejemplo que ratifica lo que tú estás señalando. Claro, y además, por ejemplo, ahora, ya que nombraste Bonifacio, se me vino a la mente el tiro, porque nosotros también estamos teniendo un problema ahora, serio, que tiene que ver con la inmobiliaria, ¿viste? Exactamente. Aquí están llegando un montón de personas de Santiago, están llegando un montón de personas o de otros lados del norte, con plata, y están ahí, pucha, acorralando un poco a los campesinos acá porque tienen su tierra y no hay ningún tipo de ingreso, están comprando y están haciendo parcelaciones sin permiso, están arrasando el bosque nativo. Ya vimos la mafia que pasó ahí con las constructoras ahí de los molinos, de Bonifacio, que creo que las comunidades se están quedando sin agua potable. Bueno, nosotros estamos en las mismas acá. ¿Y por qué? Porque no hay ningún ente que regule y que diga, oye, el uso de territorio aquí va a ser esto, va a ser lo otro. Hay un abandono completo y eso de diagnóstico está claro, ¿no es cierto? Después de todo lo que hemos vivido este año, del 18 de octubre para adelante, explotó porque hay un abandono del Estado en relación a sus ciudadanos, a sus territorios, y eso obviamente con un Estado nuevo, ¿no es cierto?, que termine con este subsidiario, esto va a cambiar de una, va a tirar para arriba
De una, porque las cooperativas, bueno, Chile fue uno líder en cooperativismo en los años 60, 70, era líder, o sea, en Latinoamérica, con Uruguay. Incluso tenemos la cooperativa más de ahorro y crédito más grande de Latinoamérica, que es Copeuch. Exactamente. Tenemos un mundo cooperativo, tenemos una historia cooperativa, pero después que el Estado fue aplastado por este neoliberalismo enfermizo, es que esto se hizo una política sistemática para que los territorios no puedan desarrollarse. Para contarte un poquito, yo también pertenezco a mi junta de vecinos. La junta de vecinos también tenían un montón de facultades para poder contratar anterior. Gente, sí. Para poder decidir, claro, poder decidir políticas locales, participar en su territorio, que es lo obvio, pero ahora son simplemente centros de clientelismo para bajar políticas de Santiago e implementarlas sin ningún tipo de participación. Entonces eso se puede aplicar a las cooperativas e incluso a cualquier tipo de empresa pequeña. Cierto, no solamente las cooperativas, sino que cualquier cosa que quiera competir con las transnacionales, que tienen un monopolio en Chile, va a ser muy complicado bajo las condiciones actuales. Por lo cual nosotros estamos en una etapa, igual con Pablo, estamos en una red de cooperativas, estamos en una etapa, como tú decías, declarativa, tratando de empujar esto, porque sabemos que con este modelo no vamos a poder surgir, porque está hecho para que nosotros no podamos levantarnos. Imagínate, ahí está la cooperativa La Manzana, ya 10 años trabajando con el tema del consumo responsable, no ha podido abrir un supermercado, por ejemplo, de productos locales. Como algo tan obvio, ¿no es cierto? Que poder tener un supermercado que venda los productos de la gente, hay que hacer la media parafernalia para comprar una lechuga de acá, que no esté contaminada, que no esté con agrotóxico. Lo mismo los pescadores artesanales, estamos con una red de abastecimiento, cuesta un mundo poder hacer el consumo directo. Entonces eso son políticas ilógicas que tienen lógica para el modelo neoliberal que nos saquea hoy en día. Estimado Claudio, escuchaban, para quienes nos escuchan esta mañana, escuchamos a Claudio Morris de la cooperativa Cuenca del Lago Riñihue, cooperativa de servicios turísticos con base comunitaria. También nos está acompañando Pablo Beltrán, administrador público, que se dedica, cierto, en cuerpo y alma a trabajar, a promover las cooperativas y el cooperativismo. Por ahora, ya estamos cerca de la hora de término, porque viene un programa después y en ese sentido tenemos que tratar de ser respetuosos con los horarios de los colegas y las colegas que continúan con el programa. Pablo, no sé, mira, yo creo que quedaron muchos temas hoy día abiertos. Agradezco particularmente a Claudio Morris, que yo creo que nos hizo una excelente síntesis respecto de la experiencia que ellos han vivido. Y, por cierto, compartimos el diagnóstico que realice y me gustaría que pudiéramos cerrar esta mañana con algún elemento que te parezca a ti importante, Pablo, destacar. No sé, si alguien quisiera, primera consulta, antes que darte la palabra, si alguien quisiera o un grupo de vecinos, de vecinas, estuvieran en algún territorio interesados en conformarse como cooperativa, ¿los pueden contactar, las pueden contactar, cómo los contactan? Y segundo, darte la palabra, ¿cierto?, para que tú puedas cerrar con aquello que consideres que es importante hoy día llevarse para la casa, para la reflexión. Bueno, Verónica, agradezco las palabras de Claudio y creo que la mirada que tiene él y la que hace sobre el territorio, yo creo que da luces para dónde debe ir también una forma de empresa, ¿no?, o de organización social que vaya acorde a las necesidades que se están desde el territorio, desde tanto infraestructura, trabajo y otro tipo de necesidades. Bueno, en el primer punto que dices tú, nos pueden escribir o pueden buscar en Facebook, está la Red de Cooperativas de los Ríos, que nos pueden escribir, nos pueden contactar. También hay hay un mail que se llama redcopelosrios@gmail.com, donde también nos pueden escribir y ahí obviamente ver cómo, según la necesidad o qué tipo de requerimiento, poder conversar, ¿no? En esta red de cooperativas hay varias otras cooperativas a las cuales pueden también, con su conocimiento, experiencia, también quizás interesarse en poder apoyar a procesos de cooperativismo inicialmente, de autogestión en los vecinos que hoy día estén tratando de impulsar o creen que una cierta necesidad que no lo pueden resolver de manera individual, de manera cooperativa, podría ser el camino. Así que encantado ante eso y necesidad que puedan tener y el contacto que podamos también y la asesoría que podamos brindar. Con respecto a que
tal como lo señala Claudio, necesitamos un nuevo Estado, y ese nuevo Estado, yo creo que hay dos corrientes que tienen que formarse. Uno a nivel, como ya a nivel macro, creo que tenemos, como decía Claudio, sacar este rol subsidiario a la chilena, como se entiende, la subsidiariedad chilena es distinta a la europea, que acá se centra en el individuo. El Estado tiene que servir al individuo y a su propiedad privada, y en ese sentido, en ese individualismo y en esa propiedad privada hacia el propio individuo, deja la subsidiariedad de lado a este sujeto colectivo comunitario, porque la Unión Europea entiende la subsidiariedad como a la comunidad, y la comunidad con su institución más cercana. ¿Cuál es la institución más cercana del Estado? Es la Junta de Vecinos o la Municipalidad. Entonces ya la relación, proximidad, relación entre ciudadanía y Estado es mucho más próxima, es mucho más local, y de pertinencia del bien común sobre la propiedad privada de un particular. Entonces creo que desde ahí también hay que ir cambiando eso, y obviamente en una constitución deberían ser consideradas las palabras como la solidaridad, deberían incorporar el tema de poder fomentar otras economías, esas economías que vayan a poder mantener y reproducir la vida, a mantener el oikos, la casa común, como decía Claudio, o sea, cómo tener todos estos servicios básicos que necesita un territorio para su propio desarrollo, para no caer en las manos y los tentáculos de las empresas transnacionales que están ahí atentos a procesos de, podría decir, no sé, gentrificación, pero sí de expulsión o de despojo de territorios por falta de condiciones, y obviamente que vayan en contra de estos procesos también de crematística, de solamente dedicarse a vender, de agregar valor para poder sacarlos de afuera del territorio, sino que vayan a una red. Muchas gracias, Pablo. Sí, para darle, perdón la interrupción, pero quiero darle, sí, ya nos quedan muy poquitos minutos, darle también la posibilidad a Claudio que pueda también agregar unos últimos comentarios antes de cerrar el programa. Claudio Morris, ¿cierto?, de la Cooperativa de Servicios Turísticos, una cooperativa vinculada a la cuenca del lago Riñihue. Claudio Morris, ¿qué puede, antes de retirarnos hoy día, disculpen que cierre tan abruptamente, ya, pero los tiempos se nos hacen cortos? Sí, no te preocupes, todo tiene que ser como corresponde para que todos tengan su derecho. Mira, yo quisiera como ampliarlo un poquito, porque sé que esto tiene que ver con la construcción de la política regional, ¿no? Este programa. Entonces, por ejemplo, esto mismo que está pasando. Por ejemplo, ¿por qué el Estado licita a una empresa privada, que la Universidad Austral es una empresa privada, ya con fines públicos, pero es una empresa privada? ¿Por qué esos fondos no pueden bajar, por ejemplo, a los COSOC, o a las municipalidades, o a la Junta de Vecinos, para que así se ejerza y se construya una política regional? ¿Por qué tiene que ser impuesta de arriba por técnicos que generen las condiciones, si ellos simplemente se deberían dedicar a sistematizar el proceso que se levanta de los territorios? Porque son la gente de los territorios que conocen los problemas. Acá, por ejemplo, mira, yo te voy a contar una experiencia cortita, ojalá me dé el tiempo. Nosotros fuimos a pedir hace 3 años atrás al gobierno regional, ¿ya?, con un grupo de cooperados acá, 1 millón de pesos, ¿ya?, para poder constituirnos. Fuimos, hablamos con el Consejo Regional, con la Corporación de Desarrollo, ¿ya? ¿Sabes qué? Estuvimos en la mesa, planteamos nuestra propuesta, y ¿sabes que ninguna persona que estaba ahí conocía a Riñihue, ¿ya? Y dijeron que no entendieron el modelo de negocio, ¿ya? Por suerte tuvimos la posibilidad que profesionales vinculados a la universidad movieron fichas, ¿ya?, para que pudiéramos ganar un fondo de innovación a la competitividad, un FIC, imagínate. O sea, primero nos dijeron que no entendían el modelo de negocio, y después por intermediarios pudimos obtener un proyecto casi de 90 millones de pesos. O sea, para que las comunidades directamente puedan ejercer o puedan levantar sus propios procesos es casi imposible. Si tú vas a una corporación que es de desarrollo regional, de una comunidad pequeña que tiene todo el esfuerzo, desplaza a sus personas, apenas puede levantar los proyectos porque no tienen las capacidades también técnicas, y se le dice, exacto, que no entienden el modelo de negocio, y tampoco conocen, ni siquiera conocen Riñihue. O sea, eso es la crítica que yo puedo hacer en esta construcción de política, donde veo, por ejemplo, instituciones como la de la tía de Van Baer, que es un conocido nazi, ¿ya?, que esté participando de este proceso de construcción. O sea, estamos
Ojalá esto pudiera cambiar y que bajara, ya que bajara la construcción a los territorios. Las personas son las que tienen que levantar las propuestas, porque ellas conocen su territorio. La gente de Santiago no sabe lo que pasa acá, no conocen, no, ni saben dónde queda Riñihue. Entonces, eso es una cosa que yo quería aportar antes que se me fuera. Perfecto, Claudio. Solo te voy a aclarar que este es el programa Plaza la República y es del Centro de Estudios Regionales de la Universidad. No tiene que ver con la política regional, por si acaso. Es un espacio, entendemos, o por lo menos así lo concibo yo, es un espacio de debate para pensar la región. Yo entiendo que la podemos pensar en distintas dimensiones. Una de esas dimensiones tiene que ver, por cierto, con lo que estamos promoviendo en este minuto en términos de conversación, de debate, el cooperativismo, la conformación, fortalecimiento de las cooperativas, pero también ha habido otras conversaciones en otras líneas, por ejemplo, ciencia, género, desarrollo, igualdad. Son otros temas que hemos ido abordando a lo largo de estos años, de estos 2 años que yo he estado produciendo el programa. Pero comparto contigo que efectivamente cuando pensamos la región debe ser pensada prioritariamente desde sus habitantes, desde sus comunidades, porque finalmente son las comunidades en función de las características de sus territorios, las características de sus convivencias, la historia, ¿cierto? Quiénes son los más idóneos e idóneas para pensar y definir estrategias que sean armoniosas con no solo con los seres humanos, sino con el entorno en general. Y en eso compartimos absolutamente, ¿cierto?, la visión. Y también compartimos, y lo hemos señalado en el programa, que es necesario definitivamente la transformación del modelo de desarrollo que se ha desarrollado, que se ha implementado en nuestro país, puesto que en esta lógica extractivista finalmente habemos muchas y muchos que quedamos fuera, la gran mayoría, por cierto. Estimados quienes nos escucharon hoy día, agradecemos la compañía, este programa Plaza de la República, semanalmente lo producimos desde el Centro de Estudios Regionales, quien les habla, Verónica Fuentes, agradece la compañía, pero particularmente quiero agradecer a Claudio Morris, de la Cooperativa de Servicios Turísticos con Base Comunitaria, ¿cierto?, la Cooperativa de Cuenca del Lago Riñihue, su claridad para mostrarnos, ¿cierto?, por qué en el caso de ellos su experiencia emergió la necesidad de conformarse como cooperativa y parte, por cierto, debe haber muchos otros obstáculos, parte de los obstáculos que han enfrentado, y a Pablo Beltrán, que ya van 3 semanas con esta, ¿cierto?, que nos acompaña y que nos va enseñando, nos va aclarando conceptos respecto de las cooperativas y el cooperativismo. A ambos, un abrazo fraterno desde la distancia, cuidarse, y me gustaría poder contar con ambos en otra sesión, y bueno, con Pablo nos queda un programa. Claudio, por favor, siéntete con la libertad, con la confianza de contar con este espacio. Es un espacio que yo espero que contribuya a la reflexión crítica de la región y de las posibilidades de desarrollo, un desarrollo inclusivo, un desarrollo que sea respetuoso, que sea además que garantice derechos básicos a todas las personas. Este es un espacio que lo entendemos desde ese punto de vista, así que siéntase con toda la confianza y la libertad de contar con este espacio si así lo necesita en el futuro cercano o lejano. Un abrazo para todos, para todas. Plaza de la República, nos vemos la próxima semana. Un gusto verlos. Cuídense. Chao, chao. Saludos. Chao. Saludos, gracias. Un abrazo. Este remanso de aguas claras, un día de mayo despertó. Muchas gracias por su atención. La historia de nuestro territorio, la actualidad de nuestra región y el anhelo de sus ciudadanos, sus casas y sus bosques, su industria y sus... regresan la próxima semana, el viernes, cuando nuevamente nos encontremos en Viene bajando el calle, calle, Plaza de la República. El programa radial del Centro de Estudios Regionales de la Universidad Austral de Chile. Yo quiero regresar a ti. Construyendo educación superior desde las comunidades del sur austral. La Universidad Austral de Chile contribuye a la descentralización y acceso a la educación superior, aportando a la movilidad social con un alto impacto dinamizador del desarrollo local.
en Valdivia, Osorno, Puerto Montt y Coyhaique. Universidad Austral de Chile, calidad y compromiso público. Más información en www.uach.cl. Es la hora 11, 4 minutos. Dona sangre, dona vida. Entre las consecuencias de la crisis sanitaria que estamos atravesando, se registra una disminución sostenida en la donación de sangre, requerida permanentemente en los centros asistenciales para tratamientos médicos. La Universidad Austral de Chile y el Banco de Sangre del Hospital Base de Valdivia se unieron en una campaña de donación de sangre. Tú puedes donar en las dependencias del Centro de Salud Universitario UACH, ubicado en Isla Teja, calle Los Laureles, a un costado del Campus de la Cultura. Las donaciones abiertas a toda la comunidad valdiviana se reciben todos los miércoles desde las 9:30 a las 14 horas. Para evitar la concurrencia de más de una persona en la sala de espera, se requiere inscripción previa de los donantes en el correo electrónico sensalud@uach.cl o en el teléfono 632-293920. Durante la emergencia sanitaria, tu donación de sangre puede salvar vidas. Donar sangre es donar vida. Centro de la Mujer Valdivia, ubicado en calle Camilo Enríquez 280. Llámanos al 981-925-709. Recuerda, no estás sola. En tiempos de coronavirus, lávate las manos. Lávese frecuentemente las manos con agua y jabón por al menos 20 segundos, o bien, utilice alcohol gel. Lávate las manos. Es una recomendación de la Dirección de Servicios de la Universidad Austral de Chile.